Bienvenidos, señores, nueva edición de Es Actualidad, que hoy compartimos con Jesús García Verdugo. ¿Cómo estás? Jesús, bienvenido. José María Ruiz, un placer, como siempre. Ignacio Andarias, ¿qué tal? Buenas noches. Y muy emocionantes. Los últimos días, por lo menos. Tensionados. Tensionados. Yo creo que parte de tu partido iba a utilizar un calificativo, otros otro, y otros han quedado sin palabras. Bueno, estamos en el mundo de tierra de nadie. Bueno, los militantes están hablando mucho por vosotros. Hombre, por supuesto, siempre la militancia es la voz del partido. Es muy importante. Yo creo que lo más importante de todo es el ejercicio de ese derecho de libertad de expresión que en algunos partidos no lo tienen. Nosotros, dentro de esa disciplina o autodisciplina que tenemos, primamos sobre todo el interés de todos los ciudadanos. Vamos a ver la disciplina. Bueno, vamos a ver la disciplina del partido. Eso sí, se lo trae muy bien interiorizado el mensaje, la filosofía. Bueno, espero que solo eso y no el discurso, que no vamos a hacer. Hoy no hacemos campaña. Pablo Corrales, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Muchísimo tiempo sin verte, eso digo yo. Ya pensábamos que habías renegado. No, para nada, ya tocaba. Nos alegra mucho tenerte. Igualmente. Julián Bejarano, un placer, gracias, como siempre. Buenas señores, noches. Un placer tenerle semana tras semana repasando actualidad con nosotros. Y es que está candente, eso sí, casi en torno a un único tema. La celebración de ese Comité Federal del Partido Socialista dio como conclusión lo esperado, la resolución de abstención. Todavía no sabemos si en bloque o a nivel técnico con los diputados mínimos suficientes para permitir que Mariano Rajoy se invista presidente. Eso sí, no se lo van a poner fácil. Según se prevé, no será en la primera vuelta, sino en la segunda. Hoy la dificultad del programa es máxima porque lo estamos grabando y emitiendo a la vez en el mismo día, jueves, que lo hacemos cada semana, pero que en este caso es el momento justo en el que todo está aconteciendo y además podría darse la vuelta, porque estamos en esa primera sesión de investidura. Podríamos tener presidente, no es lo previsible, todo apunta a que será el sábado, pero bueno, nosotros hasta hoy recogeremos la información que tenemos e intentaremos aventurarnos a lo que va a trascender en los próximos días. No va a ser fácil la tarea, pero bueno, lo vamos a intentar. Para eso tenemos un equipazo. Les adelantamos cómo están las cosas en este instante. Más de 300 días después, el Comité Federal del PSOE aprueba facilitar la gobernabilidad y evitar las terceras elecciones. Las abstenciones se impusieron por 43 votos. El PSC mantendrá su no y la gestora advierte de las consecuencias. Pedro Sánchez reaparece vía Twitter y advierte que la militancia recuperará al partido. No hubo suspense en el Comité Federal del PSOE porque el triunfo ajustado de la propuesta de abstención en la investidura de Mariano Rajoy con 139 votos a favor y 96 en contra estaba claro. El ex líder no acudió y nadie sabe si irá a votar en la investidura, pero desmintió a su manera que vaya a dejar el escaño y advertía vía Twitter que pronto llegará el momento en el que la militancia recupere y reconstruya su PSOE. Un Podemos frustrado, enfurecido y rabioso se lanzará a la caza y captura del voto socialista. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, trasladó este lunes al rey durante su audiencia en la primera jornada de la ronda de consultas que España va a vivir un ciclo de protestas por el descontento social que van a causar los recortes que adoptará el gobierno del PP tras la abstención del Partido Socialista. El diputado de Unidos Podemos anunció que su formación participará de una forma activa en estas protestas. Izquierda Unida se sumará a la convocatoria, que habla de un gobierno ilegítimo y de un golpe de Estado, de una manifestación el día de la investidura. El portavoz de Convergencia, Francesc Homs, transmitió al rey que su partido será muy activo en la oposición, es decir, tomará unas iniciativas que permitan derogar leyes que ha impuesto el Partido Popular. Advirtió del gobierno de concentración contra Cataluña que se fragua y de que cada agresión tendrá una respuesta democrática. La desconexión seguirá, caiga quien caiga. El coportavoz de Unidos Podemos en el Congreso anunció que él mismo participará en la manifestación que llama a rodear el Congreso durante la investidura si su labor parlamentaria lo permite. A esta convocatoria se ha sumado también Izquierda Unida de forma oficial. Y en el País Vasco, el Carrequín Podemos y PNV impiden que los parlamentarios vascos tengan que acatar la Constitución. El Parlamento Vasco no vota la Constitución.
Estos son algunos de los temas para hoy. Pues bien, vamos a recordar el resultado que además les mostramos en gráfico, resultado de la votación que tuvo lugar en el pasado Comité Federal del Partido Socialista, que quedó de la siguiente forma. Ahí lo tienen, una mayoría que se impuso de 139 votos frente a los 96 negativos en cuanto a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. Ahí tienen también los que no votaron, que fueron dos. Dos abstenciones que, por cierto, tienen nombre. Sí. ¿Y lo sabes? No lo sé. Sí, no lo sabes. Y lo sabes. No lo sé. No bueno, lo sé, no, no. No nos lo va a decir. No has dicho a la prensa, hay que respetar. Pero ese silencio. ¿Os ha sorprendido en ese sentido? Porque sabíamos que la libertad del diputado, el parlamentario, en nuestro sistema le permite, a pesar de la consigna del comité, votar lo que crea necesario, pero la abstención. Es difícil a veces entender el resultado del Comité Federal, aunque preveyendo la situación como consecuencia de la caída del secretario general por esa cacería que se hizo, pues bueno, yo vuelvo a repetir, para mí esta gestora que se ha llevado, pues parte, para mí, como persona, creo parte de una deslegitimidad. Creo que ha partido de una base de la teoría que conocemos en el mundo del derecho, la teoría del árbol prohibido, del hombre envenenado, y creo que toda actuación con posterioridad carece o está viciada de nulidad. Creo que esa deslegitimación es debido fundamentalmente a que se debía de haber llevado un debate con todas y cada una de las garantías en el ejercicio del derecho de las personas como un derecho fundamental que tiene reconocido en la propia Constitución. Eso, lógicamente, no se llevó a cabo, incumpliendo una de las cosas fundamentales dentro del propio partido, que es el voto secreto. Una vez que una de cualquier persona solicite un voto secreto, tiene que ser el voto secreto y nominal. No, a mano alzada y nominal. Bien, eso ¿qué es opinión, una cosa Ignacio, te merece no el resultado de esta votación, que de forma mayoritaria apostara por la abstención? Hay que decir que era previsible. Yo creo que se esperaba que así fuere. También a mí particularmente me chocó, una vez celebrado ese comité, no tener una conclusión un poquito más concreta también en cuanto a cómo llevar a cabo esa abstención, si definitivamente hacerlo en bloque o solo con los 11 diputados necesarios para que Mariano Rajoy resulte presidente. Bueno, para mí hay que respetar la decisión de los compañeros que componen el Comité Federal. Pero vuelvo a repetir, es decir, ¿tú eres partidario del no es no? Yo soy partidario de respetar lo que en su día se dijo y respetar que desde diciembre dijimos nuestro programa, nuestro ofrecimiento a los ciudadanos que nos votaron, era votar no a las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular y, lógicamente, no participar en nada que pudiera atentar contra esos derechos fundamentales que nosotros creíamos que habían sido violados. Pero con y en el segundo cambio lugar, de las circunstancias, ideológicamente, no tenemos que ver nada con el Partido Popular. Bueno, eso las es discutible fácilmente y yo no quiero polemizar porque ideológicamente menos tenéis que ver con otros partidos con los que sí habéis pactado. Bueno, pero nosotros no hemos pactado con ningún partido, es decir, nosotros hemos ejercitado. No, a nivel autonómico habéis gestado bueno, por supuesto, sí. Muchos por eso, acuerdos, a veces, por ejemplo, con Podemos. Pero, Ignacio, una pregunta concreta. Es que al final nos perdemos y es que tú tienes esa, es una cualidad, ¿eh? Sí. De llevar el discurso al terreno en el que mejor lidias. Te preguntaba concretamente, las circunstancias han cambiado. Por otro lado, hemos presenciado una flexibilización importante del Partido Popular y concretamente en boca del propio Mariano Rajoy, su disposición a dialogar, a negociar, a propuesta por propuesta intentar consensuar, en definitiva, una actitud muy constructiva. Con todas esas premisas, ¿os manteníais parte del partido y gran parte de la militancia, como hemos escuchado en las voces que se han manifestado los días anteriores en Ferraz, en ese no tajante? Es que esto cuesta entenderlo. Lo que cuesta entender es que se ha llevado a cabo una decisión, entre comillas, legítima y que como tal se debe de respetar, puesto que fue una votación libre. Lo que cuesta entender es que efectivamente, desde diciembre hasta el día de hoy, la política del Partido Popular no ha cambiado para nada. Durante este periodo de tiempo de 300 días ha habido un ninguneo a la máxima expresión de la soberanía popular, que era el Parlamento. No han sido capaces el Partido Popular
gobierno en funciones de dar cuenta de todas y cada una de las actuaciones. Y cuando se les ha pedido el ejercicio de ese derecho, deber que tienen los parlamentarios y deber el Consejo, es decir, el gobierno en funciones, se han acogido a situaciones, en vez de irse a la soberanía, que es la Cámara baja, se han ido a situaciones de cámaras mínimas en el sentido de situaciones interparlamentarias. Bien. Por eso voy a repetirte, no ha cambiado para nada, efectivamente, en el discurso, entre comillas, de investidura que el presidente de gobierno, entre comillas, funciones, y que puede ser el sábado presidente de gobierno, no ha marcado en nada, o por lo menos yo no lo he entendido así, cuál ha sido su programa de gobierno. Ha habido, una vez más, una actitud, como siempre nos tiene acostumbrado el ministro, vamos, el presidente de gobierno en funciones del plasma, que ha sido de postureo político. Ha marcado 5 pautas en el tema de educación, en el tema de energía eléctrica, en el tema de pensiones y en el tema económico. Y el resto lo ha dejado abierto a dialogar, sí, a negociar, sí, a encontrar puntos en común. ¿No es lo que pedís el resto de partidos? Sí, pero pedimos diálogo, pero no pedimos un diálogo de postureo, pedimos un diálogo concreto, bueno, determinado. Eso está por ver entonces. Y parece ser que el Partido Popular, que nos ha sorprendido, por ejemplo, en el último día, en el cual antes del ejercicio de cuando se vaya a votar la primera investidura, que se va a decir que no, ha fundamentado todo en el tema económico, pero una situación económica totalmente infundada. Es decir, ha fundamentado el tema que la economía va bien en España, que ha bajado la prima de riesgo, que ha bajado el paro, pero si tú extrapolas toda esa situación y nos ha intentado vender otra vez que la responsabilidad del Partido Popular es como consecuencia de que es el partido más votado. No, perdón usted, a usted lo han votado el 30% de los ciudadanos. De manera individual es el partido más votado. El 70%, sí. Es que estamos discutiendo programa tras programa, pero en el resto de la comunidad europea hay países que no votan, no se vota la lista más votada. Llámese Dinamarca, llámese Portugal, etc. Porque, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Madrid, en su momento la lista votada era el Partido Socialista y se unió CDS con el Partido Popular para que fuese alcalde Rodríguez Sahagún. En el País Vasco, el partido PNV era el más votado y se unió el PSE con esto. Luego, nunca ha votado la lista más votada, por eso digo, es decir, que no se extrapole, es decir, que diga la realidad. Pero estamos acostumbrados a que el señor del plasma, el presidente de gobierno, vuelvo otra vez a sentarse a que pase el cadáver del enemigo. Y aquí no somos enemigos. Aquí realmente estamos todos en el mismo, como dice el portavoz del PNV, estamos en el mismo partido. Eso me gusta escucharlo, que a veces se olvida, que el enemigo no es el que tenéis más cerca. Exacto. Estamos en el mismo partido. A ver, hago extensible un poco la misma valoración al resto de mis compañeros. ¿Lo veis como lo expone Ignacio? La primera pregunta obvia, si os ha sorprendido y compartís la decisión del Comité Federal y a partir de ahí, consecuencias del mismo. Bueno, venga, Pablo. Simplemente, partiendo de que Nacho conoce mejor el Partido Socialista y lo que ha pasado y la trastienda de lo que ha ocurrido detrás, que no se ha podido conocer, aunque se ha conocido casi en tiempo real, yo no estoy de acuerdo en que la decisión del Comité Federal esté deslegitimada, ni mucho menos. Es decir, es una decisión del máximo órgano entre Congreso del Partido Socialista, corrígeme si me equivoco, que de la misma manera que en diciembre o en enero en el anterior Comité Federal se dijo no es no, un nuevo Comité Federal ha dicho no es no primero y luego abstención. Entonces, cuando nosotros planteamos, o cuando el Partido Socialista plantea esa abstención y se empiezan a escuchar voces discrepantes, no entiendo muy bien cómo esas mismas voces discrepantes que apelan a la militancia, que hablan de que consultar a las bases y demás, son precisamente las primeras que intentan desobedecer a un Comité Federal nombrado por la militancia. Es decir, si el máximo órgano entre congresos es el Comité Federal y ha sido nombrado por la militancia, ¿qué más consulta a la militancia es posible dentro del Partido Socialista que hacer caso a la decisión tomada por el Comité Federal? Que además no ha sido ajustada, ha sido un 60-40, es decir, no se ha ganado por poco, ha sido una decisión muy, muy mayoritaria, con una mayoría cualificada. Entonces, a mí me sorprende ver que dentro del Partido Socialista, que yo coincido contigo en el que hay determinadas decisiones que no se pueden tomar a la ligera y que es bueno tener coherencia en las decisiones, pero ¿cuál es el problema? Que cuando empezamos a decir en unas situaciones una cosa y en el barrio de al lado decimos la contraria, es muy difícil que desde el punto de vista de la ciudadanía se perciba ese mensaje como claro. Y pongo un ejemplo. Pedro Sánchez dijo y mantuvo su coherencia hasta el final, presentando su dimisión como secretario general del Partido Socialista, que si el Comité Federal no apoyaba su tesis, pondría el cargo a disposición del partido y dimitiría. Lo hizo. Es decir,
no es una cuestión de que el Comité Federal dimitiera o obligara a irse a Pedro Sánchez, sino que Pedro Sánchez, en un órdago posiblemente sin las cartas necesarias para jugárselo, le salió mal y el Comité Federal le quitó la razón y no le quedaba más remedio que irse. Entonces, eso es lo que en puridad pasó. Otra cosa son la trastienda de lo que allí pasara. Pero lo que percibe la sociedad es que los que más interesados estaban en lo que pasaba en el Comité Federal, entre el no y el no y luego una abstención en segunda votación en el día de la investidura, no eran los militantes del Partido Socialista, sino eran los militantes del Partido Podemos. El Partido Podemos es el que está aprovechándose, en mi opinión, de toda la incongruencia de mensaje que está lanzando el Partido Socialista. A mí me encanta oírte decir que el Partido Popular, en el discurso de Mariano Rajoy de investidura de esta segunda o tercera legislatura de los últimos meses, te ha parecido correcto. Yo ayer me gustó mucho la portavoz en el Parlamento del Partido Socialista, que dijo, bienvenido sea la oferta de diálogo de Mariano Rajoy, aunque llega 5 años tarde. Yo puedo coincidir con esa apreciación en que la oferta de diálogo de Mariano Rajoy llega 5 años tarde, pero no 5, puede llegar 4 años tarde, porque desde el 21 de diciembre Mariano Rajoy os lleva diciendo al Partido Socialista, vamos a dialogar, vamos a hablar, vamos a sentarnos a negociar. Pero vamos a sentarnos a negociar no es hacer lo que digan los que han sacado menos votos, sino negociar es pactar, consensuar y llegar a acuerdos puntuales en beneficio de toda la ciudadanía. No por el mero hecho de que un partido que ha sacado 120 y luego 137 no tenga mayoría suficiente parlamentaria para formar un gobierno con independencia y él solo, no por eso tiene que renunciar a su programa. Tienen que renunciar todos. Partido Popular también, evidentemente, pero el Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos, todos los que estuviesen interesados en formar ese gobierno o en participar de él en beneficio de la ciudadanía, tienen que ceder. Y quien más tiene que ceder es quien menos resultado electoral ha obtenido. Entonces, no concibo cómo pudiendo estar de acuerdo en que la oferta de diálogo de Rajoy llega 4 años tarde, porque yo soy el primero que dice que cuando hay una mayoría absoluta, el tema de la negociación y el diálogo queda como en un tercer o cuarto plano y se aplica al programa del partido ganador, por eso la ciudadanía, con toda legitimación, pues la ciudadanía les ha dado ese encargo. Pero si nosotros decimos que no ha habido o llega tarde 4 años, que comparto que la política está por encima de los resultados electorales, hay que hacer política con independencia de la mayoría absoluta o la mayoría relativa, pero cuando se dice en el día 21 de diciembre, me pongo a disposición del Partido Socialista, de Ciudadanos, de quien sea, de quien quiera ayudar a los ciudadanos españoles a salir de esta situación, no se puede decir un año más tarde que se echa en falta la oferta de diálogo. Porque el único hasta y termino, el único sí, que hasta... Sí, trata de ser conciso sí, por intentar dar el único, voz, el único por que favor. Hasta, desde el 21 de diciembre hasta hoy, no ha negociado nada, es el Partido Socialista. Es que yo creo que el Partido Socialista ha estado actuando de mala manera a lo largo de todo el año, pero todas las partes, todos los sectores del Partido Socialista, porque incluso todos aquellos que lideraron la contra al secretario general, si tenían muy claro su argumento, podrían haber hecho perfectamente igual en enero, en febrero, y no de una manera muy precipitada, porque es verdad que todos los acontecimientos que hemos vivido estas semanas, lo primero que demuestra es que ha sido precipitado, no ha habido una estrategia clara. El propio Partido Socialista se ha obsesionado excesivamente, no en pensar en su propio programa, su propio planteamiento, sino continuamente mirando por el retrovisor por dónde iba Podemos, en lugar de tener su propio abanderamiento, su propia marca, su propio programa, y no siempre continuamente pensando que alguien le iba a dar el bocado en alguna de las partes, ¿no? Y eso en el Comité Federal se terminó viendo porque también era una actuación a contrarreloj, en donde casi todos los itinerarios en los que se había metido el PSOE eran malos itinerarios. El poder hacer una investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de partidos independentistas en Cataluña y teniendo en cuenta de que hay que hablar y eso hay que solucionarlo, pero claro, ¿pactando qué? La demostración del Partido Socialista, siempre que ha pactado cualquier cosa, posteriormente le ha pasado pero factura. Pero el Federal dijo que no a eso. Efectivamente. Otra de las cuestiones que se encontraba era decir, bueno, pues lógicamente para cualquier militante socialista, para cualquier votante socialista, apoyar al Partido Popular, a Mariano Rajoy especialmente, pues no es lo más adecuado. Pero posiblemente para terminar haciendo una abstención de estas características, hace un año podría haberse negociado perfectamente una abstención negociada con unos precios mucho más caros, la cabeza de Rajoy, leyes orgánicas fundamentales,
y hubiera habido un año de políticas diferentes. O sea, de alguna manera, todos los actores no han mostrado adecuadamente sus cartas y al final todo ha eclosionado de mala manera por la inmediatez, por la rapidez y porque enfrentarse a unas elecciones hubiera sido también verdaderamente malo para el Partido Socialista. ¿Cómo lo ponderaba la prensa, las principales portadas? Bueno, pues yo voy a repasar algunas y a continuación el resto de nuestros compañeros. Para La Razón, la palabra clave destacada en esa primera página, abstención, más de 300 días después, el Comité Federal del Partido Socialista aprueba facilitar la gobernabilidad y evitar así terceras elecciones. Para El País, el Partido Socialista logra sacar a España del bloqueo y evita otras elecciones. ABC, el Partido Socialista acepta la abstención sin despejar su futuro ni el de España. El Mundo, un Partido Socialista fracturado, aprueba hacer presidente a Rajoy. En titular menos destacado, el Comité Federal decide por 139 votos a 96 permitir esa investidura. Los socialistas prometen una oposición firme y constructiva y un diálogo con el Gobierno y todas las demás fuerzas políticas. La Vanguardia, la abstención imperativa del Partido Socialista hará presidente a Rajoy. Si me permitís, por el orden, José María, me pedía la palabra Julián y a continuación te escuchamos. Yo creo que es un tema multifactorial, multifactorial, y Jesús ha dado en el clavo, yo creo. Llevamos más de 10 meses que si votamos, que si no votamos, que si sí, que si no, que si abstención. Mientras tanto pasa el día y los problemas que tienen que solucionar estos señores siguen acuciando a la sociedad directamente. El Partido Socialista yo creo que no se ha dado cuenta, ese montón de personas que tienen en el Comité Ejecutivo, no se ha dado cuenta, Nacho, y yo lo siento mucho porque me encantaría que tú te postularas, seguramente le iría mejor al Partido Socialista. No os habéis dado cuenta de que el Partido Socialista está bordeando la desaparición. Yo creo que la desaparición, es decir, quedar residual, ser un partido residual con muy poquitos votos. Es decir, dentro del Partido Socialista hay 7 corrientes, 8 corrientes que van a deshacer el partido si no hay alguien capaz de liderar y aglutinar todos los frentes comunes que tiene el Partido Socialista abierto. Corréis el riesgo de desaparición sin ninguna duda, porque la oposición que tenéis que hacer no es contra el Partido Popular, sino a favor. Unidos, el Partido Popular y el Partido Socialista. La oposición está con Podemos. Ese grupo de personas que lidera el amigo Iglesias son vuestros enemigos, no el Partido Popular. Hasta que no haya alguien que descubra que ese es el frente al que tenemos que atacar todos los españoles, porque hoy día en Europa, en la mayor parte de países de Europa, gobiernan partidos de derecha moderada, izquierda moderada, sin ningún problema. Los países evolucionan, los países siguen creciendo, los países siguen generando confianza. Nosotros no generamos confianza. El desmán al que hemos sometido, al que nos habéis sometido a los ciudadanos entre unos y otros, ha sido patético. Hemos demostrado que hay partidos que salen a la calle a gritar, a pelearse, a enfrentar a unos contra otros. Otro partido como Ciudadanos, que sinceramente, bueno, será el apoyo económico que le hace falta al Partido Popular para sacar adelante los presupuestos, pero no mucho más, seguramente. Entonces, yo creo que estamos un poco, los ciudadanos, sorprendidos, alucinados, impresionados de ver cómo nuestra categoría política, nuestra clase política, son incapaces de llegar a un acuerdo en 10 meses y seguimos discutiendo sobre si abstención o no. ¿A mí qué más me da si abstención o no? ¿Qué nos da más a nosotros? Ayudemos al partido del gobierno y saquemos esto adelante, Nacho. Nos vendrá muy bien a todo el mundo. Habrá más trabajo, más empresas que quieran venir aquí y sobre todo generaremos confianza. José María. Yo siempre he concebido la política como un arte que trabaja con la realidad. Esas son sus herramientas, ¿no? He visto que Mariano Rajoy trabaja con la realidad, aunque la forma que trabaja Mariano Rajoy la realidad, que es capaz de decir el jueves por la mañana que bien lo hemos hecho, y a continuación decir que mal están las cosas. Bueno, muy bien no lo habéis hecho cuando las cosas están mal. Pero esas son las cosas de Mariano, ¿no? Pero lo que está claro es que el PSOE ha trabajado en la absoluta irrealidad. Y esas son las consecuencias. ¿Dónde quería ir a parar Pedro Sánchez? Es que es una cosa asombrosa. Al final tú tienes que dar una salida a las cosas. Lo que no puedes es torpedearlas, porque si no, al final la realidad se termina vengando. ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Pactar con Podemos? ¿Pactar con Esquerra Republicana? Si no querías pactar con ellos, ¿por qué le cierras la puerta al PP? ¿Por qué cierras la puerta a la posibilidad de llegar a algún tipo de entendimiento? ¿Tenías más razón o menos razón para ser presidente del gobierno? Bueno, pues a lo mejor eso es discutible, pero lo que no puede ser es que le cerraras la puerta a la única persona, o al único grupo político que te podía facilitar el que incluso pudieras gobernar tú.
o gobernar con esa persona, co-gobernar con ese partido. Porque en la deriva que había tomado Pedro Sánchez llevaba a un callejón sin salida, al tortazo. En realidad es un tortazo, vamos a ponerlo pero se lo han dado. Estamos mal de tiempo, Julián, vamos a dejar que concluya en Alemania, José María. En Alemania hay un pacto entre la izquierda y la derecha. En Francia, para taparle al Frente Nacional la posibilidad que se haga con ayuntamientos y se haga con gobiernos regionales, lo que hace es que la izquierda vota a la derecha más derecha, a la derecha gaullista, y lo pide el propio Partido Comunista de Francia, ¿no? Sin embargo, aquí en España, claro, tú dices, ¿y dónde quería llevar Pedro Sánchez? Con todos los respetos, porque este señor tendrá sus, digamos, sus principios y no quiere venderlos y no quiere hacer de Groucho Marx, que en eso tenía, ha tenido gracia el Pablo Iglesias, puede ser, pero no te dediques a la política, porque la política tienes que estar trabajando con las herramientas de las que dispones. Y lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido provocar en el PSOE una crisis gravísima. Uno, muy mal líder. Dos, el Partido Socialista no tiene otros líderes de recambio, con lo cual le viene ahora mismo un periodo de tiempo que lo va a sufrir mucho. Y tres, va a pagarlo en las urnas, pero lo va a pagar las urnas porque el señor Pedro Sánchez, independientemente de que sea el tipo más honrado que pueda haber esta tierra, cosa que dudo, pero bueno, imagínense que lo cierto es que como político no vale un pimiento. Ha sido rotundo y vehemente, José María. Es el mejor broche para dar por finalizado el primer bloque del programa. Volvemos en unos instantes, buenos consejos en esta pausa publicitaria, y prácticamente la totalidad de la edición de hoy, de esa actualidad, versará sobre este tema. A continuación, lo que ha venido después de la votación del Comité Federal, con declaraciones de intenciones incluidas.